Benvinguts a la 26a edició dels Premis Ones Mediterrània. Bienvenidos a la 26a edició de los Premios Ones Mediterrània. Us agraïm a totes i tots la vostra assistència i col·laboració en aquest dia tan especial. Per la seguretat de tothom, els recordem que l'ús de mascareta és obligatori durant tota la gala i que no poden ocupar els seients anul·lats. Els preguem que romanguin al seu seient un cop hagi finalitzat la funció, i que no ocupar els seients anul·lats. Y esperen que el personal de sala ...els y les indicaciones per surti. Os agradecemos a todas y todos vuestra asistencia y colaboración en este día tan especial. Por su seguridad les recordamos que el uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la gala y que no pueden ocupar los asientos anulados. Les rogamos que permanezcan en su asiento cuando haya finalizado la función y esperen a que el personal de sala les dé las indicaciones para salir. Y ahora sí. Comienza la gala de los premios ONES Mediterránea. Visqueu la ilusión. Y ahora sí, empieza la gala de los premios ONES Mediterránea. Vivid la ilusión. Que nadie piense nunca, no puedo más. hijos de perra. Bona nit a tothom i benvingudes i benvinguts a aquesta nit màgica. Un any més ens tornem a veure en els Premis Ones, tot i que aquest any no les teníem totes. Aquesta edició ja està marcada per la pandèmia mundial que estem vivint i hem de reconèixer que és tot un èxit que avui puguem ser aquí. Amb treball, esforç i molta il·lusió, l'equip de Mediterrània ha aconseguit tirar endavant aquesta cerimònia tan especial, en un context realment complicat. Em presento, Soy Yolanda Tortajada y es nuevo primer año presentando las premio IZONAS. Qué edición más extraña, pero inolvidable. Tengo a Juan Carlos acompañándome, que es ya todo un experto. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, Yolanda. En primer lugar, os damos la bienvenida a todos y todas de nuevo a una noche llena de ilusión. Y un saludo enorme también a todas las personas que nos están siguiendo desde su casa. Y es que por primera vez estos premios ONAS se emiten en directo. Y sumándome a las palabras de mi compañera, felicito al equipo de Mediterránea por la labor que han desarrollado y por conseguir que estos premios ONAS lleguen a todo el mundo. Gracias por seguir apostando por la cultura y por un mundo mejor. Ahora que estoy aquí, también me gustaría recordar y reivindicar los aplausos de las ocho de la tarde. Lo que hemos vivido y hemos superado es inverosímil y por eso pido de nuevo un aplauso para los héroes y las heroínas de estos meses: trabajadores y trabajadoras esenciales, personal sanitario, cuerpos policiales, personal de limpieza, al sector del transporte al alimentario, para los periodistas, para quienes han hecho que tengamos un confinamiento más ameno y para todas las personas solidarias que se han jugado la vida día a día. Este aplauso va dedicado para ellos y para ellas. És motiu recordar tot això. com també ho és la nit que ens espera. Un any més, els Premis Zones reconeixen la tasca de persones i entitats que lluiten a favor del medi ambient, la cultura solidària, els drets humans i el desenvolupament social. Persones i entitats que dia rere dia lluiten per fer un món millor. Premiats i premiades. Volem que sentiu el esforç, que el vostre esforç també té recompensa, un fort aplaudiment. Esta noche entregaremos 12 reconocimientos y menciones a personas y entidades que trabajan por la conservación de la naturaleza, reivindicando la cultura, defendiendo los derechos humanos y divulgando valores esenciales para hacer de este planeta un lugar mejor. Antes de empezar con la entrega, le pedimos al señor Ángel Juárez, presidente de Maraterra, Fundación Mediterránea, amigo y compañero, que suba a este escenario para dar el discurso inaugural. Estamos encantados, además, de que este año puedas estar con nosotros, querido Ángel. Un aplauso para él. buenas noches para mí quizás puede hacer uno de los discursos más a ver si puedo acabarlo más complicados por muchos motivos vea solamente de pasado algunos pero en estos momentos el año pasado en el teatro Metropol. Estábamos haciendo con muchísima ilusión y preparando eh, lo que era nuestro 25 aniversario de premios sin parar. Y bueno no pude al final seguirlo porque los días antes de la gala, pues bueno, no tocaba y no tocaba y acabé en el hospital. Yo no sé si iba a seguir más, más premios, pero bueno, estoy aquí y es la buena noticia. Estoy aquí y, y además creo que con mucha fuerza, ¿no? ...son muchos, muchas emociones a la vez, por lo que podéis imaginar. Hemos estado todo el día, durante tres días, haciendo cambios en la escaleta, en el guión, en la escaleta, el guión, raqueta... ...que de verdad, yo sinceramente, el año pasado, que yo seguía, le pedí, porque él no es amigo de, de, de Galas... ...ni de muchas cosas, a Adrián, trabajaba conmigo unos cuantos años, ya somos amigos, porque lo hizo muy bien... Y, y él me hizo el discurso que ya lo tenía preparado del año pasado. Adrián, ¿por dónde andas? Un aplauso, de verdad, lo hiciste muy bien el año pasado. Adrián y todo el equipo del año pasado, ¿y por qué no? Ya sé que soy su padre, pero también a, la, a mi hija, a la Úrsula, porque se lo ocurrió también mucho. Le tocó lo que ella no se esperaba, y es coordinar al final todos los premios porque no estaba yo. En este tiempo último, aparte de todo lo que es la pandemia, los virus, todas las muertes que se están, estamos viviendo, también ha coincidido, pues, porque tenía que pasar, pues, dos muertes muy sentidas también dentro de nuestras fundaciones de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, como ese es el que ha ejercido obispo en el Amazonas, Pérez Casaldáliga, era miembro del comité de honor de, de la RIE, que yo presido, ...y defensor de los, de los desfavorecidos y teólogo de la liberación. También, conjuntamente con él, eh, con meses de diferencia... ...nuestro presidente honorífico, Ernesto Cardenal, nos dejó también hace unos meses... ...y de hecho, la novedad de este año, uno de los premios, el premio de la red, de la Riet ...se llamará a partir de ahora, premio de Riet de Ernesto Cardenal... ...para homenajearle ya, a partir de ahora, ya para siempre, ¿no? Es uno de los premios. Todos los años hemos dedicado, llevado los últimos años dedicados a personas queridas que, que se han ido yendo, por desgracia, la gala. Y yo quería descansar un poco, pero no, no me deja, no me deja el destino. Y esta gala, por supuesto, la dedico a una persona que hace tres meses ya se fue, que sin poder darle ni un abrazo. Nada, que, que era mi madre. Ella, ella y 27.500 ancianos más. Ella y 27.500 más o menos ancianos de nuestros geriátricos. Y se la dedico a todos. A todos estos nuestros muertos, que son de todos, son los muertos de la sociedad. A todos. Tenemos, tenemos la obligación de devolverle el honor a todas estas personas que han muerto. Tenemos que hacer justicia, pero es una obligación de, de todos. Es que no, es, no, no se trata de que yo pueda ser afectado o pueda ser las miles de personas de familia que son afectadas. Es la sociedad entera. Están nuestros ancianos. Es toda una generación entera. Madre pertenecía a esa, la posguerra, la generación dura, las mujeres que de la nada hacían la comida. Y la hemos dejado. ¿Qué ha fallado en la sociedad? ¿Qué ha fallado? Ha habido maltratos durante tiempo. Tenemos que ver vídeos camuflados de personas demostrando cómo se maltrata en algunos centros geriátricos porque lo han despedido. ¿O es que antes de que lo despidieran no se pasaba esto? Alguien ha estado cerrando los ojos muchos años. Eso no lo podemos permitir más desde ahora. Tenemos aquí ya lo que ha ocurrido y tenemos la obligación moral, todos, de que no vuelva a ocurrir más. Ismael. Au, Eusebi, Jessica, Josep, Rosa María, Santi, Sandra, Yolanda. No miremos colores políticos, por favor, en esto. Intentar presionar. Necesitamos una auditoría ya de todos los geriátricos de toda España, aunque estén traspasados la sanidad en, en muchas autonomías. Es igual si no se encarga a nivel privado. Necesitamos saber qué es lo que ha fallado para no volver otra vez a ocurrir si hay rebrotes. Necesitamos saber que no haya más muertos. Es que todavía hay algunas residencias que no han pasado ni los test, después de tantos muertos. Os pido, por favor, que hagáis presión desde el ayuntamiento, desde el Parlamento, desde los, el Senado, de la Cámara de Diputados, todos, que hagáis puño. Es que yo creo que se lo merecen, ¿verdad?, tantos muertos. No se puede estar eternizando este tipo de medidas. No nos lo podemos permitir. Tiene que haber nuevas normas de control de los geriátricos. Reforzarlos. No son parking de coches. Son nuestra gente, nuestros ancianos. Y tienen que estar super cuidados y supercuidadas. No podemos hacer más lo que hemos hecho. No se lo merecen, ni ellos ni nadie. Estamos pidiendo un fondo de inversión. A los fondos de inversión sabéis que muchos de ellos son fondos buitres y que son los que están gestionando más de la mitad de los geriátricos de toda España. O sea, es una barbaridad. Con mucho dinero detrás. Estamos pidiendo que no esperen a las familias que no tienen quizás, es que, es que, que económicamente son débiles, a que tengan que gastarse un dinero en abogados, en bufetes, para poder pues, denunciar a los que han matado a sus padres. No pueden económicamente. Estamos diciendo que no hay que llegar ni siquiera a esos niveles. Que lo mismo que han estado llevándose los dividendos y los, y los réditos en su momento, pues hombre, que creen mesas que ayuden, que creen también unos mecanismos de, de, de apoyo emocional, de apoyo psicológico a todas las toda familias que han perdido a las personas sin poderlas despedir siquiera, eso lo pueden hacer. Pueden hacerlo perfectamente. Si son mesas de diálogo que estamos pidiendo también de la plataforma. Hoy es noche de emociones, de reivindicaciones y de luchas y en anteriores creo recordar que hemos hablado de crisis económica, de desahucios, de los parados, de la extrema pobreza, de la cumbre de París, del cambio climático, de crisis de refugiados, de lo mal que está gestionando Europa los refugiados, del desastre de Japón y las consecuencias de la energía nuclear. Del desastre de Haití, que ahí sigue todavía, ya no está de moda. O el movimiento en aquellos tiempos que devolvió esperanza y e ilusión a muchísima gente y que después se ha cristalizado, y que quién lo iba a pensar que en pocos años iba a estar gobernando en coalición. Es que eso, vamos, era impensable y está. O sea, ha llovido en algunas cosas y en otras sigue exactamente igual la obra. También el maltrato de la mujer, me acuerdo que hemos hablado en otras galas también. La lucha feminista que nos da clases de igualdad día tras día. Es muy importante recordar la labor también que se está haciendo de las premisonas. Dos años atrás, aquí estábamos bueno, en el Metropol reconociendo a Ana Garrido, la que, una de las primeras denunciantes del caso Gürtel, y en ese momento, en media hora de diferencia, estaba dimitiendo Mariano Rajoy y todo su gobierno. Siguen sin resolverse la mayoría de los problemas. Son crisis humanitarias, son injusticias. Y nosotros, para eso están los premionas, para hacer de altavoz y denunciarlas. Hemos reconocido más de 300 entre personas y entidades ya. Sinceramente, creo que hemos contribuido un poquito, aunque sea granito de arena, en la mejora del planeta y en reforzar los derechos humanos a lo largo de todas estas ediciones. Y humildemente también me dirijo a los representantes de Tarragona. También hemos hecho. Hay muchos cientos de personas que ya conocen más mejor nuestras playas, nuestra gastronomía, que se come muy bien en Tarragona, nuestra historia y en definitiva, nuestra querida Tarragona. Creo que estamos haciendo de muy buen emisario, aparte del otro organismo de turismo y tal, para poder y difundir pues, la cultura catalana y tarragonina en este caso. Quiero felicitar a los premiados ya puestos en materia también de esta noche y a las categorías que se estrenan hoy. Como reconocimiento se estrena Reconocimiento Bosque Habitado, gracias a María José y a todo su equipo que habéis venido a Madrid con todo lo que está cayendo para poder estar aquí y presentar a la primera propuesta, el primer premio y la primera edición del Bosque Habitado de Radio, Radio 3, Radio Nacional de España y que lo están siguiendo. Doy las gracias también, como no, al Consejo Marcal, que también se estrena este año con su primer premio a Joan Martí, que no sé que tenía que venir también, que estará por aquí. Como no, a Cecilio Tieles, enhorabuena, Cecilio, por tan larga carrera y por todas las salas que ha ido llenando y que seguirás llenando. Gracias por tu maravillosa música y que nos sigue regalando y investigando a Lecuona y a algunos más. Está allí, creo, Cecilio. Hola. Felicidades, Nadia. Has demostrado que siempre se puede empezar y levantar con tesón y coraje. Has demostrado que una mujer no necesita un príncipe, un príncipe azul para salvarla, para ser salvada. Felicidades, John Sistiaga, de Estés, por mantener el periodismo valiente y honesto que tanto echamos en falta últimamente. Felicidades de Greter. sé que nos estás viendo en estos momentos desde Costa Rica, no te han dejado coger el avión, este maldito virus. Y, y felicidades desde Costa Rica, por pues toda la labor que has llevado dentro de la Dirección General de la Unión Mundial por la Naturaleza, de la UCN. Chicos, sé que estás muy ilusionado y, y además yo también estoy muy ilusionado de que tú estés muy ilusionado. Por tu gran labor cultural y de fusión. Felicidades por tu integración de las culturas como la gitana y gracias a ti también por traer tanto arte a este mundo. Felicidades Eduardo y al equipo por tus grandes logros de conseguir a través de la Fundación Global Nature y espero que sigáis trabajando para la conservación de la naturaleza. Necesitamos fundaciones como la vuestra. Felicidades para el equipo Anillo Verde de toda la vía de Santander, a Carlos Sánchez, está aquí presente, su presidente, que es el que está coordinando todo el anillo verde de la bahía. Ojalá vuestro proyecto pueda ser un acicate y un ejemplo para que podamos poner ya por fin en marcha, con presupuesto claro, si no, no servirá para nada el anillo verde de Tarragona. Ángeles Parra, felicidades, premio Coticias y a vida sana. Este año ha recaído en vosotros por la perseverancia y lograr que las ferias de biocultura se conviertan en un referente en toda Europa. Soy sí, María Galán, sé que me estás viendo en estos momentos desde el hospital, pero me lo dijiste. Estás hecho un monstruo, como decimos en Andalucía, como se dice, para apostar contra el furtivismo y descubrir las huellas de 100 millones de años. Hace muy poquito salió esa noticia. Felicidades, compañeros de la CED, Robert y, y a toda la EDT por ayudar a tantas familias humildes de, de los barrios de Poniente y de los más desfavorecidos y por poner valor a los barrios de Tarragona. Felicito también, como no, a la otra compañera de la CED, la NEUS, Neus Roig, por la iniciativa del Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores y por, la, por seguir luchando para hacer justicia para esos niños que le robaron a sus padres. Y para acabar, felicito también, como no, al ayuntamiento cercano a nosotros, a Vilaseca, por apostar fuertemente por la recogida selectiva. A ver si pronto podemos dárselo a Tarragona. <laughs> Yo creo que va, se va en esa línea, ¿verdad? Recogida selectiva en campañas fuertes. Y gracias a todas las personas, un año más había hecho que los premios sean una realidad. Felicito, por supuesto, una vez más al equipo, a todo mi equipo, por estar ahí dando todo lo que podían a todos los colaboradores y por supuesto a todos vosotros, al público. Por si no lo sabía, este lunes, hace 100 años del nacimiento, ya acabo, de un poeta que a mí me enseñó a, a, a conocer un poco y a amar la poesía. Yo me he entrenado, he, he hecho alguna poesía, pero mm, quiero acabar con una frase solamente de Mario Benedetti que hace este lunes 100 años así haría y están mirando porque tiene muchos muy buenos pero he encontrado algo que va muy en el tiempo que estamos viviendo hoy estos, estos ocho meses y es el no te rindas dice así no te rindas aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Buenas noches. Gràcies per les teves paraules, Àngel. Tots i totes compartim l’alegria de ser avui aquí. I ara sí, donem el tret de sortir al lliurament de premis. Ho fem amb el reconeixement de la Red Internacional d’Escriptores de per la Tierra, Ernesto Cardenal. El premio se le concede a un conocido de estas tierras, el reconocimiento de la red internacional de escritores por la tierra Ernesto Cardenal es para el pianista Cecilio Tieles, un excelente músico que no solo destaca por su talento artístico, hoy también reconoceremos su labor de investigación artista galardonado en numerosos países que ha focalizado su trabajo en divulgar la música iberoamericana, empoderándola, un claro ejemplo, desde luego, de que la música no tiene fronteras. Cecilia Tieles ha creat ponts entre Cuba i Catalunya, investigant sobre gèneres musicals que tenen orígens i trajectòries compartides. Aquest és també un reconeixement a la seva tasca com a docent i directiu en el nostre territori, augmentant el prestigi de centres acadèmics de música a Vilaseca i Barcelona. Entregan este premio el señor Ángel Juárez, presidente de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, y el consejero y segundo teniente de alcalde, el señor Jordi Fortuin, sube para recogerlo El señor Cecilio Tieles. Bueno, en primer lugar quiero agradecer este premio que eh, tiene la coincidencia de, de ser la primera vez que se entrega, que lleva el nombre del poeta Ernesto Cardenal, que fue también un revolucionario que quiso hacer una Nicaragua mejor. Yo pienso que el destino ha sido eh, benigno, ¿no? bondadoso conmigo, porque yo estoy unido a estas tierras desde mucho antes mi tatarabuelo, mi bisabuelo era de Vilaseca casualmente y yo empecé a trabajar aquí con mucha ilusión y encontré a Ángel y las primeras eh, labores que hice de digamos divulgación de la música eh, iberoamericana y latinoamericana fue a título personal con él y posteriormente con la Asociación Cultural Catalana Iberoamericana. Esta asociación se dedicó y está dedicada a divulgar y estrechar los lazos entre los países iberoamericanos y Cataluña en primer lugar, pero también España. Esto yo creo que ha sido una cosa mmm, también eh, simbólica que en esta tierra eh, también yo reciba este premio y recuerdo a mi abuelo que tuvo que eh, exiliarse porque era un separatista, como decían en aquella época, separatista catalán, y miren, ahora estoy aquí en Vilaseca, en Tarragona, recibiendo este premio y muy agradecido. Yo eh, estoy en Cuba ahora viviendo y eh, divulgando los vínculos que nos unen a Cataluña, que nos unen también a España, porque nosotros pertenecemos a una cultura eh, hispana, me ven a mí, yo soy descendiente de africano, descendiente de catalán y soy cubano. Así que eh, la cultura y la multiculturalidad es algo que tenemos que defender y por esto agradezco mucho el premio. De, 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 de Riet, de Mala Terra y de la Fundación. Gracias a ustedes por estar aquí. Bonanit. ¿Qué talento tiene? Cecilio, todos nos emocionamos de verlo hoy aquí y seguimos adelante con la ceremonia entregando la mención especial Foca Mediterránea a un proyecto de los que pretenden cambiar el mundo. Este premio lo recibe LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander. Aquest projecte està coordinat per la Fundació Naturaleza i Ombre i pretén recuperar àrees degradades però de gran valor ecològic en els municipis del voltant de l'abadia per fomentar una ciutat sostenible del segle XXI mitjançant la creació d'una xarxa d'espais verds, mantenint sempre l'educació ambiental com un dels seus pilars bàsics. Són merecedores d'aquesta menció per ser una iniciativa sostenible a nivell de movilidad y de conservación del ecosistema que se ha materializado gracias a la voluntad y al trabajo conjunto de los ayuntamientos de las zonas próximas a la Bahía de Santander, así como otras administraciones públicas y entidades civiles. El proyecto LIFE, Anillo Verde de la Bahía de Santander, con la coordinación de la Fundación Naturaleza y Hombre, trabaja para crear un anillo verde. que sea permanente, restaurando los ecosistemas, mejorando la conectividad y sensibilizando a la población. Estos son los ejes centrales de tan necesaria iniciativa. Demanem que pugin a l'escenari per lliurar el premi el senyor Eusebi Camp de Padró, secretari primer de la Mesa del Parlament, i el senyor Pau Ricomà, alcalde de Tarragona. Recull el premi el senyor Carlos Sánchez, presidente de la Fundación y coordinador del proyecto. Pues muchas gracias por, por este reconocimiento, por este premio que recojo en nombre de la fundación naturaleza y hombre y, y también como socios de este proyecto que es el propio gobierno de cantabria. y eh, bueno, pues ha sido... yo a veces me pregunto que cómo hemos eh, iniciado una cosa así. no, porque yo eh, para mí ha sido la, la bahía natal, es donde me he criado y bueno pues en, al principio del proyecto porque empezamos a conservar la naturaleza de la bahía en 1992 con una primera iniciativa y yo pues, me hago muchas veces la siguiente pregunta ¿no? eh, estábamos en un ambiente industrial eh, minero, donde ahora hasta Cabárceno no, se explotaba el mineral de hierro y era una zona realmente dura, como para inspirar a nadie en la conservación de la naturaleza. Bueno, pero a un grupo de personas pues nos inspiró y empezamos a intentar que el medio en el que vivíamos mejorase. Y así empezamos a conservar una marisma que tenía todos los problemas ambientales que nos podemos imaginar juntos, eh, que era la marisma de Alday, el germen de este proyecto del Anillo Verde, y empezamos a conservarla. Tenía en un origen mil hectáreas, sobrevivieron 75, y ese fue nuestro laboratorio. A partir de esa marisma eh, empezamos a generar otras, otras zonas y todo esto acabó en el proyecto Anillo Verde de la Bahía de Santander, en donde estamos trabajando en 12 reservas que van orlando eh, la bahía de Santander y que su nombre correcto sería Anillo Verde y Azul, porque también hay alguna isla, hay alguna zona eh, costera, litoral, etc. ¿no? Y a través de ese, esa iniciativa, pues ahora estamos trabajando en una segunda oleada de zonas eh, con las cuales vamos a superar la más de 20 reservas. Esto es especialmente significativo porque en la Bahía de Santander viven 300.000 personas de las algo más de 500.000 que eh, conforman esa comunidad autónoma. ¿no? Es una comunidad muy chiquitina y con poca población. Pero todos, casi todos vivimos ahí. Entonces, acercar a los ciudadanos la naturaleza lo vemos muy importante en un escenario como el actual, ¿no? donde la pérdida de biodiversidad es galopante y el contacto de los ciudadanos... Al final, ese uso público directo con esos sitios es, sin duda, no es quepa duda, la mejor garantía de conservación que van a tener para el futuro. Y tenemos que vivir en un medio ambiente lo más saludable posible, ¿eh? no solamente por sus beneficios recreativos, culturales, es también por nuestra salud. Un medio ambiente eh, sano, eh, el, el oxígeno es mejor, eh, recoge CO2. Eh, nos, nos, brinda, nos baja el estrés, es decir, tiene muchas cualidades terapéuticas respecto a vivir en una zona eh, que no tiene un medio ambiente eh, natural. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, esta experiencia de, del anillo verde es exportable a muchos territorios. Yo desde aquí lo he hablado con, con Ángel estos días, eh, invito a, a las autoridades y a Mediterránea a conocer el anillo verde de la Bahía de Santander para que el premio principal para nosotros sería que también Tarragona pues, tuviera un anillo verde eh, desarrollado y con zonas eh, ya eh, restauradas y eh, usadas por los ciudadanos. Por lo tanto, esa es mi invitación eh, y la contribución que en el medio eh, periurbano y urbano podemos hacer por la conservación de la biodiversidad, que no nos olvidemos de las cifras. Son abrumadoras. Estamos perdiendo la batalla en todos los continentes. Cuando... Yo estoy muy vinculado a la Unión Mundial para la Naturaleza, Ángel lo sabe, durante prácticamente toda mi trayectoria. Y eh, tiene un producto que es la lista roja. Al principio, eh, las listas eran de 10.000 especies, 12.000 especies. 16.000 especies. Actualmente estamos llegando a 30.000 especies amenazadas de extinción en el mundo. Es algo desolador y nos está indicando que en todos nuestros ecosistemas mundiales se está perdiendo la biodiversidad. En las agendas está el cambio climático, no está la pérdida de biodiversidad y la necesitamos. Nosotros somos biodiversidad, no se nos olvide. La necesitamos para comer, la necesitamos para desarrollarnos, para vivir. En definitiva, no podemos dejarla a un lado y tenemos que conservarla no solamente en los parques nacionales, sino en el entorno de donde vivimos, en todos los lados. Es fundamental. Por lo tanto, Tarragona también tiene que hacerlo. Os animo. Muchas gracias. Esto del flus flus es como si uno estuviera en el estrado del Congreso de los Diputados, pero aquí con, con más calidad, con más eh, eh, glamour. En fin, muchas gracias, Carlos, paisano, que estáis haciendo en mi querida Santander un trabajo extraordinario. Pues eso, mucha fuerza para ti y para tu equipo, Carlos. Eh, en aquel contexto tan complicado, es emocionante ver public y premiats. La vos pro que avui y no son som En excusa la absencia de la agua premiada, la Gretel Aguilar. Gretel Aguilar, la actual presidenta de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, recibe el reconocimiento Mediterráneo Atlántico que entrega el port de Tarragona. Avui se le otorga que premio por la seva trayectoria en la conservación y cura de la naturaleza impulsando la lluita contra el cambio climático y la sostenibilidad en diferentes países treballant también los derechos comunitarios la igualdad de género y las alianzas entre gobiernos y sociedad civil líder ambiental costarricense gretel tiene más de dos décadas de experiencia formulando y aplicando políticas ambientales en sinergia con gobiernos y sociedad civil con el objetivo de armonizar la Relación, sociedad, naturaleza, en todos sus contextos, destacando el derecho de los pueblos indígenas, mujeres y comunidades locales. Aunque hoy no pueda estar aquí, nos está siguiendo desde su casa y nos ha dejado un mensaje muy especial. Queridos amigos y amigas, lamento mucho no estar con ustedes en esta noche a las orillas del Mediterráneo, en la bella Tarragona. Sin embargo, estoy con ustedes de corazón y de espíritu. Permítanme iniciar felicitando a las personas que hoy reciben el premio ONES y que sé que su trayectoria ha sido una de destacados éxitos y de mucho compromiso. También permítanme agradecer a Mare Tierra Mediterránea por todo el esfuerzo que hace en España y en otras regiones del mundo para el bienestar de las personas, para la cultura y para la conservación de los recursos naturales. Hoy recibo este reconocimiento con mucha humildad y también quiero compartir con ustedes que no es un reconocimiento solo para mí, porque no existen personas que logren grandes cosas solas. Siempre las personas están acompañadas, son parte de equipos y ese es mi caso. Así que quisiera también compartir este premio con el equipo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, con pueblos indígenas, con comunidades locales, con gobiernos locales y con tanta gente, jóvenes, hombres y mujeres, con quienes juntos hemos alcanzado grandes metas, hemos soñado y hemos podido convertir esos sueños en realidad. Este premio únicamente fortalece mi convicción y la convicción de muchos por seguir alcanzando metas de bienestar de solidaridad y de conservación de los recursos naturales muchísimas gracias muchísimas gracias al jurado muchísimas gracias a quienes hicieron posible esta noche y estos reconocimientos les deseo una, una bonita gala que la disfruten sé que hay son tiempos difíciles pero también estoy convencida de que como seres humanos saldremos adelante y saldremos adelante mucho más fortalecidos y que los recursos naturales serán la base para nuestro futuro como lo han sido hasta ahora. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Un abrazo enorme, Gretel. Lliuren el premi el senyor Francisco Domínguez, diputat al Parlament de Catalunya per Ciutadans, el senyor Didac Nadal, conseller i portaveu del grup municipal Junts per Tarragona i el senyor Jesús Vizcaya, patró de Maraterra Fundació Mediterrània. Recoge el premi en nombre de Gretel Aguilar el senyor Roberto Lozano, membre del comitè espanyol de la UICN i president de la Fundació Oxígeno. Rápidamente, porque Gretel ya ha dicho mucho de lo que teníamos que decir. Eh, para quien no lo sepa, bueno, eh, gracias a todos los que estáis aquí, eh, habéis venido hasta aquí. Y gracias, Gretel, por no venir. Porque así, Ángel y yo podemos ir a Costa Rica a llevarte el premio. Habrá que decir si estás escuchando que pagas tú, pero bueno. Yo creo que. Que merece la pena. Indicar para quien no lo sepa que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está formada por más de mil entidades de todo el mundo, que, como bien ha dicho Gretel, eh, están en territorios pequeños, territorios grandes, en, eh, son administraciones públicas, son entidades privadas, son asociaciones ecologistas muy pequeñas, asociaciones culturales, que en definitiva trabajan, trabajamos todas por preservar, como ha dicho antes Carlos, un medio ambiente sano. Eh, no solo para la, esa biodiversidad de los seres vivos que nos acompañan en este planeta, sino para nosotros mismos. Y que desde aquí, desde el Comité Español de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y desde Cataluña, hay muchas entidades trabajando en este territorio. La propia Generalitat forma parte de la UICN, la Fundación Cataluña La Pedrera, de PANA, que es una entidad histórica de Cataluña, el Centro de Recuperación de Animales Marinos, el Zoo de Barcelona o nuestros anfitriones Mare -Tierra, Son entidades que llevan años y años trabajando en el el terruño, persona a persona, para convencernos de que otra forma de vivir es posible. Así que hoy eh, os agradecemos muchísimo este premio como UICN. Queremos daros las gracias por cuidar el planeta. Entre todos lo podemos conseguir y, como dicen en Costa Rica, pura vida. Gracias. Seguimos adelante con una gala llena de pasión y talento, dos cualidades que encarna a la perfección el siguiente premiado. ¿Es así, Yolanda? Sí, así es. El següent premiat és en Siquius Carbonell, el conegut cantant rumber que segueix fent història. De fet, té l'honor de ser el primer cantant gitano de rumba catalana que va gravar un disc íntegrament en català. Cantán, músico, director de cine y activista, va a fundar la banda Sabor da Gracia en 25 años de trayectoria. Gracias por la alegría y el ritmo que aportas y que nos has regalado durante tantos años y que seguiéis compartiendo con nosotros. Siscus recibe la mención especial de la Riet por su implicación en la integración del pueblo gitano, tanto a nivel personal como desde el asociacionismo, presidiendo la Asociación Profesional de Autores y Creadores de la Rumba Catalana y por llevar también el arte y el mestizaje cultural por bandera a numerosos países del mundo. Aquí también tendremos la suerte de escucharlo, así que prepareos para gaudí pero primer al lliurament. Pujan al sanari al señor Ángel Juárez, presidente de la Riet. i el diputat al Congrés per en Comú Podem, el senyor Ismael Cortés. Recull el premi en cicus Carbonell. Bueno, Moranit. Buenas noches a todos. La verdad que para mí es un honor y un placer estar aquí como gitano catalán que soy y recoger este premio. Este reconocimiento, la verdad que más de 28 años que llevo como profesional en el mundo de la música, los cuales 26 casi al frente de sabor de Gracia es mi primer premio y me hace, la verdad, mucha, mucha ilusión. Eh, doy las gracias a la Fundación Maraterra Ángel Juárez por este reconocimiento, por pensar en, en mi persona. Y les diré algo, miren, los gitanos catalanes llegamos a Perpiñá cuando era Cataluña, concretamente en 1415. Llevamos aquí más de seis siglos y aún hay un gran desconocimiento del pueblo gitano, el gitano de, tipo, de tipología catalán, el cual soy uno de ellos, yo no he sufrido racismo de primera mano, pero sí he sufrido racismo de doble moral, ese racismo de que, qué guapos son los gitanos, qué bien que cantan la rumba, qué morenitos, pero yo no quiero ninguno en la escalera, yo no quiero que una hija mía se case con un gitano o un hijo mío con, con una gitana. ¿Saben por qué pasa esto? Miren, les explicaré brevemente una, una anécdota. Hay una historia bíblica en la cual un hombre, un pobre hombre, viaja de Jerusalén a Jericó y en el camino es asaltado por unos ladrones. Le pegan tal paliza que lo dejan allí tirado en el suelo, medio muerto. Pasa gente, se lo mira y lo dan por muerto. Pasa un sacerdote y lo da por muerto. Pasa un levita y en la distancia lo da por muerto, pero un samaritano se acerca y, y, y se excepciona que ese hombre está vivo. Lo coge, lo carga en su carro, lo lleva a un mesonero, lo cura las heridas y ese hombre vive gracias a ese samaritano. Les digo algo, desde lejos las cosas no son iguales que de cerca. Desde la distancia puede y acostumbra a distorsionar la realidad. Y por eso, desde la distancia, podemos juzgar y decir cosas inciertas de diferentes culturas, porque nuestra mira está totalmente distorsionada, como ese sacerdote, como se le evita que se lo miraban a lo lejos y lo daban por muerto. Por eso, si queremos hablar y dar una opinión de una cultura, hay que acercarse a esa cultura, valorar las cosas buenas y las cosas malas que hay en esa cultura, porque no hay ninguna cultura perfecta. Pero sí que aprovecho y os animo para no juzgar a ninguna cultura, a ninguna raza, por el color de una piel, por su orientación sexual, y a tratar con igualdad, con respeto, tolerancia y solidaridad a todo el mundo. En esta vida solo vivimos una vida, no vivimos tres. No tenemos un contrato firmado que vamos a llegar a los 90 años. Podemos partir en cualquier momento. Por eso vamos a hacer de este mundo un mundo mejor. Más sostenible, respetando la naturaleza, los animales, todo lo bueno que Dios ha creado en esta tierra, y sobre todo los seres humanos. Y ya acabo, porque me estoy pasando de tiempo. Este premio no hubiera sido posible si no es por Dios. Yo sin Dios no estaría aquí, pero tengo que agradecer especialmente a un gitano del barrio de Gracia que me enseñó mi cultura gitana, que me enseñó unos valores, una educación, que me compró mi primera guitarra cuando yo tenía seis años. Que me hizo sacar el título de mediador social y que fue el mejor mediador social del pueblo gitano en Cataluña. Era mi abuelo Lon Manel, del barrio de Gracia, creo de Sant Jordi, medallador de la ciudad de Barcelona. A él le dedico este premio y, como decía mi abuelo, en nuestro idioma, Sastipen Tajlí, que quiere decir salud y libertad en el idioma del pueblo gitano. Muchas gracias y que Dios les bendiga mucho. No podemos dejar marchar sin... Disfrutar de su arte a, a Siscus. Sabemos que este mismo año Sabor de Gracia está celebrando su vigésimo quinto aniversario y, desde luego, esto se merece una enhorabuena y un fuerte aplauso. Sabem també que el pròxim dia 26 de setembre estreneu el vostre nou espectacle, el Grec de Barcelona, i que les entrades es van esgotar en només 24 hores. Un gran èxit. Esperem seguir gaudint del vostre art durant molts més anys i ara sí que soni la música. Moltes gràcies. Cap al 1400 Arribem a Perpinyau en carros i cavalls a Catalunya ens varen quedar des d'aquell moment i sense fer mal a ningú diferents cultures en civisme si han conviscut I en gitanos a Gràcia, i al barri d'Ustafrancs, a Tarragona i a Lleida i al barri del Raval. I en gitanos a Reus, Girona, Manresa i Mataró. I en gitanos catalans per tot el món. Soc, 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 soc gitano català i tinc una cultura universal també. Diccionari i bandera, quatre barres per senyera i una rumba per enamorar. Sóc, sóc, sóc gitano-català i tinc una cultura universal, també. Diccionari i bandera, quatre barres per senyera i una rumba per enamorar. Una bona escudella, menjant junts per Nadal, enrostit, que i canelons, com bons catalans, vas. tenim virtuts i també tenim defectes. Doncs pues us vull preguntar quina cultura és la perfecta. Però que sóc, 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 sóc gitano català i tinc una cultura universal també diccionari i bandera, quatre barres per senyera i una rumba per enamorar. Soc, soc, soc gitano català i tinc una cultura universal. També diccionari i bandera, quatre barres per senyera i una rumba per enamorar. Cuirem i despectem, a tots els nostres avis, per molt vellets que siguin, no us tanquem en geriàtrics. La núvia ens corona el dia del seu casament. Amb un mocador tres roses, la honra que els gitanos volem, voleu. Però que sóc, 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 sóc gitano català i tinc una cultura universal també diccionari i bandera, quatre barres per senyera i una rumba per enamorar. Soc, soc, soc gitano català i tinc una cultura universal també. Diccionari i bandera, quatre barres per senyera i una rumba per enamorar. Soc gitano català, soc gitano català, soc gitano català. Soc gitano, català que gitano català hagin fet a Catalunya la nostra pàtria i país, perquè és la nostra terra. Per això jo t'ho canto i t'ho dic, soc gitano català, soc gitano català, soc gitano català, soc gitano català, soc, soc, soc gitano català i tinc una cultura universal també. Diccionari i bandera, quatre barbes per senyera i una rumba per enamorar. Bueno, m'acompanyen un poco con les palmes? Mirad. Ta, 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 ta. I diu... Tarragona té molt poder, Tarragona té molt poder, Tarragona és poderosa Tarragona té molt poder Vinga! Tarragona té molt poder Tarragona té molt poder Tarragona és poderosa Tarragona té molt poder Tarragona té molt poder Tarragona té molt poder Tarragona és poderosa Tarragona té molt poder Tarragona té molt poder Tarragona té molt poder Tarragona és que Tarragona té molt poder, gitaneta nostra, mare u, màgica gitana, mare u, romàntica reina, mare la que ens va parir. Moltes gràcies, moltes gràcies, bones noches. Quin art, i quina alegria, i quin ventilador. La verdad es que sí. De nuevo, muchísimas gracias por este momento, Siscus. Para el siguiente premio nos quedamos en esta magnífica ciudad de Tarragona. Procedemos a la entrega del reconocimiento FOCA Mediterránea, que en esta ocasión es para la Asociación Deportiva Torreforta. ¡Sí! L'ADT rep aquest premi per abandonar uns valors que van més enllà dels aspectes merament esportius. Volem reconèixer l'arrel al territori, sent per fonamental del sentiment de pertinença en els barris de ponent de Tarragona i la voluntat de crear sinergies per aconseguir una realitat més inclusiva. En 1982 nacia la l'ADT i tras iniciar-se amb una canasta i una pelota simplemente, Se apostó por cimentar el club con talleres, charlas y partidos amistosos y crecer hasta crear su campus, siendo de los más importantes ahora mismo a escala nacional, impulsando al barrio de Torreforta, además con valores de esfuerzo, vida sana, deporte y compromiso, y siempre colaborando con todas las entidades locales. Yuran al premio al señor Jordi Berger. Tenen coronel de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona i la senyora Rosa Maria Ibarra, diputada al Parlament de Catalunya. Representant tota la DT, recullen el guardó Julià Aiso i Abril Ntua, del Premi, Premini femení i el president de l'ADT, el senyor Robert, Robert Hernández. Aquí pone tres y me dijiste dos, Ángel. Eh, buenas tardes a todos, buenas noches. Primero agradecer principalmente a Ángel que en los orígenes de la DT, en el año 82, también estabas ahí. ¿no? Y a todo el trabajo de, de la Fundación Mareterra por estos premios. En el año 82, en una plaza que está en el centro del barrio Torreforta, una plaza que se llama Primero de Mayo, con lo cual eso ya identifica un poco lo que es un barrio obrero. Se funda a través de, de su primer presidente, Josep Albert, un grupo de amigos, entre los cuales, curiosamente, había un gitano. Y había un gitano que se llamaba Antonio Chimelis. Y esa persona, eh, pues indudablemente, ya da un poco la imagen de lo que realmente es y ha sido la DT. Después de 38 años, nosotros no distinguimos ni en el color, ni en la religión, ni en el país de origen, ni en nada más. Destinamos un 15% de nuestras cuotas a subvencionar a niños y niñas por sus problemas económicos. Actualmente tenemos 240 jugadores entre chicos y chicas. Actualmente jugamos una competición nacional, pero sí que es cierto que trabajamos en cuatro colegios diferentes en los que... Hacemos baloncesto solamente de una forma inclusiva, sin cobrar absolutamente nada. A ningún padre y a ninguna madre los hacemos a las horas del mediodía porque creemos que es el momento donde lo se puede hacer. Cuando los políticos, me da lo mismo locales, de administraciones, etcétera, etcétera, se dedican y se cuelgan las medallas saliendo a hacer eh, reclamaciones sociales, me gustaría que vinieran de vez en cuando y que vinieran con nosotros a esas pistas de básquet en las que allí somos inclusivos y allí no diferenciamos. La diferencia está que cuando les ponemos una camiseta a cualquiera de ellos, no distinguimos ni entre raza ni en religión, ni por supuesto en ninguna etnia. Hace 35 años, no contento con ellos. Hace 35 años eh, decidimos hacer algo todavía más grande, que era nuestro campus. Curiosamente, eh, se nos reconoce muchos sitios de esta ciudad y de posiblemente de mucha parte del Estado Nacional, porque después de 35 ediciones, que hemos llegado este año, han pasado más de 4.000 participantes. En los 4.000 participantes, como podéis entender, muchos de ellos intentamos becarlos para que tengan algún día más en el que puedan comer en un comedor, en un complejo educativo del tarragonés, que también, por desgracia, lo estamos dejando día a día cada vez peor. Desde aquí, agradecer, vuelvo a repetir, este premio, eh, recibir un premio que no es de ámbito deportivo, la verdad es que me llena de satisfacción, Ángel, y, y por supuesto, reclamar... Reclamar que el deporte es inclusivo, que el deporte en la pandemia también tenemos que sumarlo y, por supuesto, reclamar que todos hacemos deporte y todos podemos hacer deporte. Muchas gracias. Gràcies per la vostra passió. I de nou ens quedem a la nostra estimada ciutat, de la qual sorgeixen projectes que de veritat enamoren i emocionen. És el cas de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors, presidit per la tarragonina Neu Roig i el qual rep el reconeixement mar a terra. El Observatorio es una de esas entidades que luchan para conseguir justicia. Entre 1938 Y 1996 se produjeron en España 300.000 robos de bebés y menores de tres años. El Observatorio trabaja para demostrar que se trata de crímenes de lesa humanidad, continuados en el tiempo, perpetrados por médicos y monjas que anunciaban a la nueva madre que su bebé había fallecido mientras estaban realizando trámites de compra venta. Avui reben el reconeixement per la investigació exhaustiva sobre aquesta malvada trama una investigació que ens introdueix a una de les realitats més estremidores de la història recent, plasmada en el llibre No llores que vas a ser feliç de neu roig. Pedimos que suban al escenario el señor Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, y el señor Ismael Cortés, diputado en el Congreso por En Comú Podem para entregar el premio. Lo recogen la señora Neus-Roch, presidenta del Observatorio, y el señor Santiago Castellá, senador y colaborador de la entidad. Muchas gracias, eh, Maraterra, Mediterránea y Ángel Juárez, por la valentía de dar un premio a una de las zonas más oscuras de nuestra democracia, desde el inicio de la guerra civil, a propuesta de Vallejo Nájera, que venía de la Alemania nazi. Se decidió estirpar el gen rojo de las mujeres republicanas robándole los hijos en las prisiones. Posteriormente, el Patronato de Protección de la Mujer, presidido por Carmen Polo de Franco, continuó con esta política nacional católica de humillación y represión contra la mujer, especialmente contra las mujeres más pobres venidas de los pueblos, de las zonas rurales, a servir a las capitales, a menudo víctimas de maltrato, de violencia y de abuso sexual y cuyos hijos eran robados como negocio en las clínicas, situación que se perpetuó hasta bien entrado el siglo XXI en el que el cambio de la ley de adopción y el cambio del Código Civil permitió un mayor control sobre esta situación. Calculamos que aproximadamente 300.000 niños han sido robados. Este periodo en España y a pesar de la reclamación persistente de diversos organismos de Naciones Unidas, se mantiene la impunidad. Ninguno de los casos llevados ante los tribunales ha tenido éxito todas las causas han sido archivadas y eh, ha sido eh, esperanzador que Neus Roch hiciera su tesis eh, doctoral en la Universidad Rovira y Virgili, donde después de presentada la tesis, que tuvo como calificación un excelente cum laude, pudimos eh, reunir a más de un centenar de víctimas, de asociaciones de víctimas y constituir el Observatorio de la Desaparición Forzada de Menores, que ha dado una voz universitaria clara a esta lucha y ha conseguido llevar al Parlamento de Cataluña y al Congreso de los Diputados una ley de reconocimiento y reparación para las víctimas que están actualmente en curso a las dos. Es un honor para el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores recibir este premio, un premio que me gustaría empezar con unas palabras muy concretas. El Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores no tendría que existir, no tendría que haber nacido, porque no tendrían que haber personas que están andando en este momento por la calle buscando su verdadera identidad. Personas que el Estado de España todavía les niega quién son. Fueron comprados, fueron vendidos, fueron traficados. Se les llama coloquialmente niños robados. Son personas sin identidad. Pero a la misma vez tenemos madres y padres y familiares que en el momento de nacer sus hijos les dijeron que habían nacido muertos. Una ley de registro civil que no cambió hasta 2011 y que permitía a médicos sin escrúpulos, monjas y personal sanitario que preferían vender una criatura por el precio de un piso, arrebatándoselo a sus propios padres y comunicándoles la muerte. Muchas veces me he hecho esta pregunta y muchas veces me la han hecho a mí. ¿Y cómo es que estos padres no reclamaban a estos hijos? ¿Por qué no podían? ¿Por qué era el hospital? ¿Por qué era el médico? ¿Porque se consideraban fetos? Cualquier criatura que nacía en España hasta 2011 y que se les comunicaba la muerte a sus padres antes de las 24 horas era considerado feto. Era el hospital el que tenía que comunicar al registro civil esa muerte y era el hospital el que tenía que tramitar el, el, el enterramiento de esta criatura. Nos encontramos con casos que no están ni registrados ni enterrados. Y por otro lado, hay personas que constan como hijos biológicos de madres que no les parieron, que lo que, hizo, lo que hicieron fue pagar por ellos. Muchísimas gracias a Mare Terra por, esta, por este reconocimiento y al Ayuntamiento de Tarragona, que nos hizo una moción en el mes de junio y nos permite investigar los casos que tenemos en esta ciudad. En esta ciudad tenemos nueve madres. Cuyos hijos no están ni enterrados ni registrados, de hospitales de esta ciudad y que no vamos a parar hasta encontrarlos. Muchísimas gracias. Tenéis todo nuestro apoyo y colaboración, querida Neus, un testimonio desde luego estremecedor. A nosotros nos toca seguir adelante con la gala y lo hacemos con otra mujer excepcional que lleva luchando toda su vida por un mundo más sostenible. Estamos hablando de Ángel Parra, que recibe el premio Ecoticias. Avui, yurema que premi per la seva tasca de divulgación y concienciación de una alimentación y un consumo más responsables. A través de la asociación Vida Sana, asociación que presideix, mitjançant jornadas y seminarios desenvolupen una labor indispensable amb l'objectiu objetivo principal de recuperar la agricultura ecológica. El proyecto más conocido y visible a destacar es Biocultura. Barcelona lleva acogiendo desde hace 35 años una de las ferias más reconocidas en el mundo ambiental. Por un lado, y con gran éxito de participación, está en la parte de expositores, donde productores, distribuidores, profesionales y entidades enseñan sus proyectos y novedades a la vez que se da visibilidad a los productos ecológicos y al consumo sostenible. Y, por otro lado, se celebran paralelamente unas jornadas de trabajo con el objetivo de reivindicar un cambio de paradigma en esta sociedad globalizada en la que nos hemos convertido. Demanem al senyor Jordi Company, director de Cotícies, i a la senyora Yolanda López, diputada del Parlament, que pugin a l'escenari per fer el lliurament. I a la senyora Àngel Esparra, que reculli el merescut premi representant a les fèries Biocultura. Buenas noches, me quito la mascarilla. Eh, bueno, en primer lugar, he subido con mis compañeros. Eh, nunca hay nada que, que triunfe y que vaya más si no es con un equipo. Es parte de mi equipo. Bien, pues eh, gracias por el premio Ecoticias de los premios Zonas Mediterránea. Este reconocimiento se agradece sobre todo porque, después de tantos años hablando, predicando en el desierto, parece que había personas, eh, y cada vez somos más afortunadamente, que escuchan y que entienden la urgencia, la emergencia ya por respetar y salvaguardar nuestro mundo y nuestra vida en nuestro mundo. Por tanto, lo recibo como un reconocimiento no solo a una trayectoria, sino como un impulso que ayuda a seguir adelante sabiendo que no estás solo. Hace unos años, en 2018, un par de años, inicié en Ecoticias, Jordi, mi blog personal animada por Jordi Company y voy a citar algunas de las cosas que dije entonces y que hoy recobran todavía si cabe más sentido y dimensión. Empezaba así. La cuenta atrás ha empezado. Empezamos con este espacio que espero ir llenando de buenas noticias, pero para empezar me presento. Me llamo Ángel Esparra, tengo 58 años, ya 60, soy madre de cinco hijos, nuestra familia es amplia y esa complejidad ayuda a crecer a pesar de los problemas. Amo la naturaleza y la vida sencilla, aunque mi vida no es tan simple como quisiera. Siempre he sido una buscadora, una rebelde, y lo sigo siendo. Estoy convencida de que cualquier cambio tendrá que pasar por acabar con la globalización y abrazar formas de soberanía locales, es decir, relocalizar la economía. Amo la tierra. Prefiero la democracia directa optando por formas de vida que no sean seguir con lo que llamamos pensamiento único. Vivo en un pueblo, me gusta el mar y la música profunda, sea cual sea su estilo. El mundo debería estar gobernado, eh, aquí eh, eh, señalo a, a los señores políticos con todo el respeto, creo que el mundo debería estar eh, gobernado por sabios y sabias de diferentes culturas. Eh, creo que las cosas irían de otra manera y el rumbo de nuestro mundo eh, cambiaría radicalmente. Eh, hay una luz que, que, que ilumina la oscuridad y a mí me gusta seguirla. En su momento, con otras personas, fundamos Vida Sana y empezamos la aventura de crear biocultura, porque pensamos que era muy necesario regenerar la alimentación y la agricultura. Soy vegetariana desde hace más de cuatro décadas. Hay una fuerza que está por encima de nosotros y que rige el universo. Y ese algo emite una energía de amor y compasión sin límites. Eso es lo que debemos perseguir. Os presento también a Biocultura, de la que ya han hablado los presentadores, de la que me enorgullece hacer de directora desde hace ya unos cuantos años. Biocultura es una feria poco común, no es una feria al uso. Feria viene de Faraj. Que en árabe significa fiesta. Es una feria para que la gente pueda llegar a cabo una revolución personal y global que cambie este camino suicida que la humanidad tomó hace unas cuantas décadas, pero sin renunciar en absoluto a los aspectos lúdicos, a las sonrisas, al buen ambiente. A estas alturas eh, del siglo XXI, recién empezado, nos encontramos en tiempos de pandemia, en una pandemia mundial de la que desde hace muchos años venimos alertando. Eh, vida Sana empezó hace 40 años su andadura y ya empezamos a decir que las cosas iban a cambiar radicalmente si no tomábamos eh, como, como una prioridad conservar nuestro medio ambiente y nuestra forma de vida. Pues bien, ha llegado y lo que lamentamos o lo que más nos preocupa es que esto que estamos viviendo en estos momentos sea solo la punta del iceberg de lo que está por llegar. Dependerá de nosotros, dependerá de cada uno de nosotros. Nosotros siempre decimos en el ámbito de biocultura que nuestro carro de la compra es nuestro carro de combate, nuestro voto diario. Ejerzámoslo, cada uno de nosotros a diario. Creo que de esta manera eh, quizás iríamos más rápido en ese camino de regeneración en lugar de esperar que sean las instituciones públicas, las instituciones internacionales las que decidan cambiarlo. Pues bien, la cuenta atrás, como decía, ya ha empezado, la crisis climática ya está tocando a nuestras puertas, es urgente cambiar el paradigma, no podemos esperar más, no podemos esperar más. La feria es como un manual vivo que nos enseña a vivir bajo las premisas de este nuevo paradigma en el que el consumo y los hábitos de vida se alían para revertir el difícil reto medioambiental al que se enfrenta nuestra especie y nuestra tierra. Biocultura está organizada por la Asociación Vida Sana, una entidad sin ánimo de lucro declarada de interés público. Siempre hemos trabajado por mostrar que existen alternativas a la alimentación convencional, a la agricultura convencional, tóxica y nociva en muchos aspectos, no solo en el terreno de la salud. Y en eso seguimos avanzando, creemos que por buen camino. Y en estos momentos de pandemia también reinventándonos. Eh, Biocultura va a seguir celebrándose, ya sea de forma virtual o de la manera que sea, porque no podemos desaparecer del panorama. Tenemos que seguir ahí, ser visibles ahora más que nunca. Así es que tenemos ese nuevo proyecto de la Biocultura ON, la primera feria ecológica virtual en Europa. Estamos contentos y satisfechos del trabajo realizado en estos meses y pronto esta nueva feria virtual verá la luz. Eh, sin embargo, también tengo que poner en, eh, en valor que en todo el planeta se está viviendo también una revolución silenciosa y pacífica en este aspecto. Y nos gusta sentirnos parte de ese proceso de cambio, como defensores, por otra parte, de las generaciones futuras. El cambio debe ser urgente. Ya no podemos seguir discutiendo. No hacen falta más estudios. La cuestión es más que evidente. Hay que actuar ya. Es una emergencia y deberíamos comprometernos también personalmente a descontaminar los campos, luchar contra el cambio climático, relocalizar nuestras economías. Es una necesidad vital, pero sobre todo es una necesidad moral. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por la vostra tasca, Ángeles. Aquests valores, aquests trabajos y aquestes lluitas son las que als premis donas volan reconeixia Y vos tema Es un orgullo poder presentar y felicitar a personas, asociaciones y grupos que trabajan así, como estamos viendo esta noche. Y seguimos con alguien que tampoco nos va a dejar indiferentes. Vamos a hablar de alguien. Muy interesante. De José María Galán. Así es. José María desarrolla una labor admirable y por eso recibe hoy, estrenando esta categoría, el reconocimiento Bosque Habitado. Y de esta forma llega uno de los momentos más esperados de la gala. Pedimos a María José Parejo, presentadora del programa de Radio 3 de Radio Nacional, que un año más suba a este escenario para regalarnos su alegría. ¿Dónde estás, María José? Ahí está. Buenas noches. Este año no somos nueve, como algunos sabéis que todos los años venimos representando a una parte de la comunidad del bosque. Este año estoy yo sola. Y venimos, bueno, en nombre de toda la comunidad del bosque, Ubuntu en primer lugar, buenas noches. Nos encontramos, aunque esté yo sola, somos muchos y muchas, para otorgar el premio reconocimiento box habitado, Bosque Habitado a un hombre que representa el hacer de verdad. Un humano que no se despista ni un momento porque en justicia ecosocial no se puede ser manso, porque más que nunca no podemos permitir que la vida pierda ni uno solo de los valores de la biodiversidad. No se puede ser manso, demasiado manso, porque lo perdemos todo. No hay tiempo. El primer premio Bosque Habitados para José María Galán de Almonte, uno de los mejores rastreadores del mundo, que empezó como guía de Doña Ana y se ha convertido en un gran especialista en veneno y tráfico internacional de especies y fauna salvaje. Lleva más de una década luchando contra las mafias de cazadores furtivos en África y formando antifurtivos allí y ahora. También formando antifurtivas, porque nos comentaba José María Galán que después de un tiempo se había dado cuenta que no había mujeres furtivas y pensó que eran sus mejores aliadas y que podrían ser mmm, definitivas para luchar contra la defaunación y la deforestación y el desmantelamiento de la biosfera. Os cuento estos detalles, podría contaros infinidad de ellos porque eso marca esa forma de estar galán, atento a todo para descubrir por dónde hay que hacer las cosas de verdad. Insisto, hacer las cosas de verdad. Como todos los hombres y todas las mujeres sabias que convierten su día a día en una cruzada y una misión por la justicia ecosocial, José María pone en peligro su vida. Esta, eh, los premios Ana saben mucho de esto de poner en valor, de darle las gracias a muchos hombres y muchas mujeres que por hacerlo bien ponen en peligro su vida para el bien común. Uno de ellos es José María Galán. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hacer las cosas bien pone en peligro la vida de mucha gente? Porque hay intereses, muchos intereses que no coinciden para nada. Ni la, con la justicia social, ni con la justicia ecosocial, ni con los equilibrios ecosistémicos. Tal es la situación en la que nos encontramos y que muchos ecologistas desde hace años venían previniendo, como decía Ángeles. El caos produce más intereses lucrativos que el sentido común. José María Galán trabaja ahora, bueno, hace tiempo en el TIFIES, que es el Plan Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional, que ha situado a España, de verdad, a la cabeza de la Unión Europea, impidiendo cada vez con más eficacia ese tráfico proveniente de Asia y de África y que entraba por Andalucía para llegar a toda Europa. Tenemos que decir, palabras textuales de José María, tenemos que definir un nuevo polo magnético y definir un nuevo rumbo como especie. Necesitamos liderar un cambio. Nosotras, nosotros, no somos nada diferente a una rana. Ni una rana es nada diferente a un bosque, por ejemplo. Eh, cuando sigo con palabras de José María, cuando le quitamos el pie. Del cuello a la vida, esta vuelve a surgir con fuerza. La vida es la que nos está esperando a nosotros y a nosotras. Nos tiene la mano tendida por muchos golpes que, lo estemo que le estemos dando. Somos uno, somos un planeta. Y esto, no es y esto que parece surrealista, no lo es. Somos uno, somos un planeta. Y para ganar esta guerra, José María insiste en que estamos en una guerra. Para ganar esta guerra es mejor que renunciemos a algo y es mejor que renunciemos ahora que tenemos opciones todavía. Tres palabras clave, tres conceptos para José María Galán, si es un gran orador y es muy difícil resumirle, ¿no? Pero bueno, él habla, lo último que me contó a mí me dijo, María José, esperanza. Reconciliación con la naturaleza y generosidad entre nosotros. Una fórmula optimista después de todo, perdón, después de todo lo que él ve en el mundo, sigue siendo optimista. Y, y por eso, este primer premio Bosque Habitado en la sexta edición de los premios ONES Mediterránea es para José María Galán. Y gracias a la Fundación Mareterra. A, a, a Maleter, a la Fundación Mediterránea, por darnos la oportunidad de, de darle las gracias a la gente tan potente como hacéis, todos vos, como hacéis vosotros todos los años, pero en nuestra parcela de medio ambiente. De verdad, gracias infinita, porque es que es gente que queremos gritar, que, que lo tiene que saber todo el mundo, les tenemos que apoyar. Tu, Ángel, nos has dado la oportunidad de que por lo menos cada año podamos elegir a una persona que se lo merece mucho, 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 mucho y que tenemos que reconocerlo mientras lo está pudiendo llevar a cabo. Y que entre todos, Ubuntu, somos más, somos uno, somos todos. Y en nombre de toda la comunidad del bosque que nos está viendo por el streaming y está tuiteando y está aquí con nosotros, Ubuntu y arriba las ramas, por favor, arriba las ramas. Gracias. Vamos a ver. Eh, eh, no te marches, eh, María José. No, no, no. A ver. Eh, se nos ha quedado media comunidad del bosque en, en casa. Nos están siguiendo, nos están viendo, están volcándolo en las redes sociales. Vamos a hacer las cosas como tienen bien. que ser. El saludo de Arriba las Ramas es así: ¡Arriba las Ramas! Así que nos levantamos todos. No nos quitamos la mascarilla y a la de una, venga, a la de dos y a la de tres, arriba, ¡Arriba las ramas. Para gracias. ellos, para gracias. la comunidad del bosque, para José María Galán. Gracias. Cariño. Gracias. Bueno, nos ha faltado salir a bailar con sicus y nada, desde aquí mandamos un abrazo a todo el equipo del Bosque Habitado. Gracias por tejer redes y un orgullo compartir escenario con todas y todos vosotros. Y otro, otro abrazo para José María Galán. Sabemos que a él le hacía mucha ilusión poder acompañarnos hoy, pero la situación es eh, complicada. Estamos convencidos de que nos estará siguiendo en directo y además eh, nos ha querido dejar un bonito mensaje. Buenas noches a todos los que están presentes en, en el teatro. Esta noche me hubiera encantado también estar con vosotros, eh, lamentablemente por cuestiones de... ...carácter familiar y de urgencia, pues no he podido estar presente... ...sin embargo os hago llegar este mensaje desde este inmenso bosque... ...un bosque habitado muy interesante, el Bosque de la Rocina aquí en Doñana... ...mis primeras palabras de agradecimiento van para la Fundación Mareterra... ...y en especial a Ángel Juárez, que ya sabemos todo su trayectoria... ...la de este premio también, un premio con mucha solera... ...un premio que también recibió mi mentor, Tono Valverde... ...hace ya mucho tiempo de, de ello... ...y al que le debo mucho a nivel profesional... ...de formación y a nivel personal... ...sigo mis agradecimientos también al alcalde aquí presente... ...y a la ciudad de Tarragona... ...y por supuesto al personal de Radio Nacional de España... ...el Bosque Habitado, en especial a María José... Eh, ...quisiera de alguna manera... Eh, ...mostrar mi gratitud... Eh, ...pues con unas palabras muy sencillas... ...nosotros, los que trabajamos ahora mismo en el terreno... ...en el campo... Nos dedicamos a algo muy sencillo, tenemos solo un trabajo que hacer y es proteger la vida silvestre y los ecosistemas, sin importarnos para quién, porque básicamente solo tenemos un planeta como este y, y todos estamos en el mismo bosque habitado. Entonces, creo que se puede seguir generando ilusiones como vosotros hacéis con este tipo de premios, nos impulsa mucho a seguir avanzando en esta guerra, porque realmente hay una fractura muy importante entre la naturaleza y nosotros. Y básicamente intentaremos dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Un abrazo desde aquí y mis mejores deseos para que disfrutéis de esta noche. Eh, felicidad al resto de los premiados y, y aquí seguiremos luchando por algo tan sencillo como mantener la vida en nuestro planeta. Un abrazo. Rogamos que suban al escenario para entregar este premio la señora Jessica Albiak, presidenta de Cataluña en Comó, Pudén en el Parlamento, y el señor Eusebi Cam de Padrós, secretario primero de la mesa del Parlamento. Y en nombre del señor José María Galán, sube a recoger el galardón la señora Esther Caulas. <music> Ahora debemos seguir con una historia muy dura, pero con un final feliz. Una historia de valentía y de superación personal, de la cual es protagonista nuestra siguiente premiada, Nadia Gulán. Nos emociona la seva historia. Però primer convidem a l'escenari a presentar el premi a una altra dona forta i valenta i gran col·laboradora de Mediterrània, la periodista i reportera Maite Carrasco. Un fort aplaudiment per ella. Ah, a tots. Buenas noches. Bueno, la verdad es que Nadia es una persona, un ser humano excepcional y una de las supervivientes más increíbles que he conocido en las guerras en las que he estado. Nadia estaba en Kabul cuando era una niña, cuando estalló la guerra civil en los años 90 en Afganistán. Cayó una bomba en su casa que mató a su hermano en una habitación donde estaban leyendo y ella se quedó quemada en la mitad del cuerpo. La llevaron al hospital y allí los médicos la dieron por muerta. Dijeron que estaba desahuciada y que no la iban a curar. En aquellos momentos su madre se empecinó y dijo que su hija iba a vivir. Se fue por todo ese Kabul donde solo había bombas, fuego, muertos y combatientes. Y encontró hasta los últimos restos de comida y todo el material que encontraba para curar el cuerpo de su hija Nadia. Allí a los pies de la cama le contaba historias. Nadia siempre dice que no ha ido a la escuela, pero su madre le contaba todas esas historias y ha sido su aprendizaje en la vida. Ella sobrevivió, salió adelante y llegaron los talibanes después de aquella guerra civil. Y fue tan valiente que no solo sobrevivió, sino que mantuvo a su familia cuando los talibanes no querían que las mujeres trabajaran. Ella, que era adolescente entonces, no tenía nadie, ningún hombre en casa. Y dijo, yo no voy a dejar que mi familia se muera de hambre. Se disfrazó de hombre y trabajó durante años junto a los talibanes con el riesgo de morir si la descubrían. Como digo, es un ser excepcional que de aquellos años escuchando a su madre contando historias le ha quedado esa herencia de ser una gran narradora, una gran escritora, conferenciante, que nos da su ejemplo de supervivencia, de fortaleza, de superación. Y esta noche está aquí, gracias Nadia por tu, por tu ejemplo, por tu fortaleza, Don, no la veo. Nadia, cariño, sube al escenario. <coughs> Vamos a pedir que suba al escenario el señor Ángel Juárez, presidente de Maraterra Fundación Mediterránea, la señora Sandra Ramos, portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Tarragona y la señora Saloua Vicri, cónsul de Marruecos en Tarragona, Lleida y Aragón, y por supuesto, aquí tienen a la excepcional Nadia Gulán para recogerlo. Bona nit a tothom, moltíssimes gràcies. Per mi és un plaer, un honor estar aquí. Gràcies a la Fundació Mare Terra Mediterrània, gràcies a Premis Ones, per fer visibles persones com jo i sobretot gràcies als meus pares catalans que m'han acollit a casa. Sé que la meva mare dirà sempre que no ens donis gràcies, Nàdia, perquè hem volgut fer això i hem fet però, mama, t'has de dir una cosa molt important. Tant de bo que com vosaltres siguin més persones que vulguin fer el que heu fet vosaltres. Perquè com jo hi ha 79 milions de persones desplaçades de casa seva o més en el món i no tenen l'oportunitat de tenir una família, un sostre o un tros de pa. I tot això que ha fet aquesta família a mi, amb els meus, els meus pares catalans. Si féssim tots els éssers humans, no hi hauria tantes refugiats, tantes persones en el món sense tenir una esperança. Jo era una d'aquestes noies. Una d'aquestes noies en un hospital desesperada que on m'aniré, què em pot passar? Llavors, gràcies a aquesta família d'acollida que he tingut, avui estic davant de vosaltres. Avui puc xerrar sobre la meva història i puc compartir aquesta història i fer visible l'història de milers i milers d'altres dones i infants que viuen en una situació de guerra i desesperació. Per tant, a totes les persones que m'esteu escoltant, us demano que, sisplau, feu visible aquestes persones que veieu al vostre voltant, perquè és molt important. La educació i l'acompanyament fa que tot el món canviï i bon acompanyament fa que persones com jo tinguin un joc en aquest món i un veu. Gràcies, Maite, per fer visible la meva història i gràcies, Àngels, per donar-me aquestes oportunitats. Moltes Gràcies. Gracias, Maite, por introducir a Nadia. Gracias, Nadia. Gracias a la familia de la Nadia. Es un honor tenerlos aquí. Y enhorabuena. Esto es un ejemplo. Totalmente de acuerdo, Yolanda. Conocer las realidades más crudas de nuestro mundo es esencial. Una labor que también desempeña con mucha valentía nuestro siguiente premiado, el periodista John Sistiaga. Don, sí. John Sistiaga rep avui el reconeixement, difusió i sensibilització per la seva trajectòria professional fins al moment, que l'avala com un dels referents del periodisme de conflictes, per haver-nos explicat en primera persona, durant anys, guerres i crisis de refugiats, haver sofert detencions i bombardejos, haver-se jugat la vida com a reporter en defensa de la veritat i els drets humans. El periodista ha realizado numerosos reportajes y documentales sobre temas como la violencia de género sistematizada en la India o el genocidio de Ruanda. En abril de 1999 fue detenido por las tropas serbias mientras grababa un tren cargado de refugiados en la frontera entre Kosovo y la República de Macedonia y estuvo retenido durante cinco días. La que no aquí. La pandemia de la COVID-19 ha afectado a todas. De todas maneras, John, a ser presente y ha Hola a todas, hola a todos. Un saludo gigantesco para la gente de Mare Terra, Fundación Mediterránea, Ángel Juárez, muy en especial. ¿Qué decir? Pues perdón, perdón, perdón por no poder estar ahí con vosotros, eh, recogiendo este premio a la difusión y a la sensibilización, pero vamos, vivimos todos estos tiempos eh, convulsos que han alterado las agendas de todo el mundo y ayer mismo eh, me tocó estrenar y no podía sustraerme a, a todo esto una serie documental en Movistar que he titulado Miedo y que va sobre el Covid, el miedo como la palabra de la pandemia, ¿no? Son dos capítulos que, como siempre, intentan hacer eh, lo que dice este premio que me acabáis de conceder, que suelo hacer, es decir, difundir y sensibilizar. ¿no? Creo que no hay mayor halago para, para un periodista, para un comunicador, para alguien que lleva toda su vida contando historias, que, que le digan que lo hace con, con sensibilidad, ¿no? que lo hace con con respeto, que lo hace con cariño. Eh, cariño a los espectadores, que creo que de esta manera eh, pueden tener otros puntos de vista de las cosas de las que hablamos. Eh, respeto a los que hablan, porque normalmente me suelen entregar sus corazones y sus almas, muy blancas o muy negras. Y, y sensibilidad, porque creo que yo al menos creo que de todo se puede hablar siempre que sea con respeto y con esa sensibilidad. no, ese es el buen periodismo que últimamente tanto echamos en falta a todos. así que muchas gracias por la concesión de, de este premio y espero que el año que viene pueda acudir aunque sea a estar allí de apoyo a los siguientes eh, premiados. un abrazo de verdad a todos. Otro abrazo para ti, John. Ahora pedimos a Ángel Juárez, presidente de la Fundación Maraterra, y al señor Rubén Viñuales, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos de Tarragona, que suban al escenario para entregar el premio. En nombre de John eh, recoge la señora Yenma Rodríguez, periodista. Buenas noches, Bonanit, a todo el mundo. Bueno, voy a ser breve porque eh, el premio no es para mí. Gracias a Ángel Juárez y a todo el equipo por hacer posible estos premios. La verdad que llevo viniendo cuatro años consecutivos y cada noche me llevo un montón de lecciones de vida para siempre de todos los premiados que dejan aquí y que nos cuentan sus historias y que de otra forma probablemente no conoceríamos. 26 años seguidos haciendo y celebrando estos premios. Felicidades a todo el equipo. Es para mí un honor estar aquí esta noche, recoger este galardón en nombre de mi compañero periodista John Sistiaga, por todos ustedes seguro, más que conocido con una dilatada trayectoria profesional y al que admiro profundamente. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera cubriendo países en conflicto y crisis humanitarias. Esa mirada que yo siempre digo es más que necesaria hacia la población civil, que en definitiva es la que más sufre los movimientos del poder de los que están ahí arriba. Una profesión, la del periodismo, la del periodismo de guerra, que reivindico porque creo que es más que necesaria. Hace unos minutos subía también... A este escenario otra maravillosa compañera a la que admiro muchísimo Maite Carrasco. Conocer otras realidades para comprender y para valorar nuestra propia realidad. Dar voz a esas voces que de otra forma no podríamos escuchar. La guerra de Irak, Ruanda, Irlanda del Norte, Colombia, Kosovo, Afganistán, Tailandia, Guinea Ecuatorial, Colombia, en fin, son algunos de los países de los escenarios en los que John Sistiaga ha desarrollado su trabajo hoy siempre reivindico una labor, una labor que para mí es imprescindible en cualquier sociedad la labor de un periodismo de calidad objetivo y valiente como el de john que ayuda y mucho créenme para que seamos un poco más libres y vivamos en un mundo un poco más justo. y es que john a través de sus trabajos eh, documentales ha retratado la violencia contra las mujeres genocidios y también la delincuencia medioambiental. Y con esta llamada de atención a la necesidad de que sigamos desarrollando esta labor, me despido de todos ustedes. Hoy también, más que nunca, en este delicado, complejo momento que estamos viviendo con una pandemia histórica e internacional que sigue pisándonos los talones. Por favor, yo nada más desde mi humilde posición decirles que se cuiden para cuidar al otro, que seamos responsables. Y cómo no, como decía John, que eh, nunca falte la sensibilidad y, sobre todo, también larga vida a estos premios y larga vida al periodismo. Muchas gracias. Y el final de la ceremonia se va acercando. El siguiente premio es el reconocimiento Defensa del Patrimonio Natural otorgado por el Conseil Comarcal del Tarragonés a la Fundación Global Nature. La Fundación Global Nature trabaja desde 1993 para la conservación ambiental y la funcionalidad de los ecosistemas del territorio español. A un objetivo claro: contribuir de manera significativa a la protección de la naturaleza y a la biodiversidad. Uniendo teoría y práctica, Global Nature ha recibido más de 20 premios para interrelacionar líneas de actuación en conservación de hábitats y especies, sostenibilidad agroalimentaria y sostenibilidad corporativa. Reciben este reconocimiento por su labor durante más de 25 años de conservación del medio ambiente gestionando miles de hectáreas de custodia del territorio en espacios protegidos como reservas de la biosfera o parques naturales, en regiones como Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Valencia, siendo la restauración y conservación de humedales su objetivo primordial, favoreciendo su labor a más de 100 humedales españoles. Han apostado siempre por la divulgación. destacando sus dos centros de educación ambiental y su casa museo. Lliuren aquest premi el senyor Joan Martí Pla, president del Consell Comarcal del Tarragonès, i el senyor Santi Castellà, senador. Suben a recollir-lo el senyor Eduardo de Miguel de Biascochea, Be president de la Fundació, i la senyora Sonia Monferrer, coordinadora de projectes de la Fundació en la província de Castellón. Muchas gracias, muchas gracias Fundación Mareterra, muchas gracias Ayuntamiento de Tarragona y sobre todo Ángel por el esfuerzo de ti y de todo tu equipo en mantener estos premios año tras año. Para nosotros realmente es un poco embarazoso estar al nivel de las personas y entidades que premiáis habitualmente porque, como decía esta mañana, es gente justa, ¿no? Y la gente justa hace lo que hay que hacer en cada momento, aunque sepa que no vale para nada. Entonces, evidentemente lo hacemos porque pensamos que vale para algo, ¿no? Pero creemos que esa tranquilidad de conciencia es lo que da al final la felicidad, ¿no? Hacer lo justo en cada momento. Y creo que este es un tema, el de hacer lo justo y lo ético, que últimamente se está perdiendo y que influye mucho, o este concepto influye mucho en lo que está pasando con la biodiversidad. Continuando un poco el discurso de Carlos eh, Sánchez o de Ángeles, eh, el problema eh, que tenemos en este momento con la biodiversidad a nivel mundial es gravísimo eh, y creo que, que tiene mm, también dos causas, aparte evidentemente de lo que es el, eh, el crecimiento económico y lo, que, y lo que está ocurriendo en estos momentos con los diferentes sistemas económicos, es la percepción que tiene la sociedad de la biodiversidad. Eh, Vemos la biodiversidad como los documentales de la 2, eh, los leones, los antílopes, etc. Eh, hoy me acompañan grandes fundaciones también, eh, como Naturaleza y Hombre, como creo que está por ahí Raúl, de, 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 de eh, eh, también de la Fundación Tormes, perdón, eh, la propia Fundación Mareterra. Y otros, eh, funda otras fundaciones hermanas que han conseguido grandes éxitos en recuperación de grandes vertebrados. ¿no? En España tenemos éxitos para, como la recuperación del lince, del oso pardo, de, del quebrantabuesos, de la guía imperial. Pero el drama en este momento que tenemos en toda Europa y en todo el mundo es la pérdida de la, de la biodiversidad básica. En Alemania han hecho estudios que han perdido el 70% de la biomasa de insectos. El 70%. En España no estamos haciendo estos estudios. Pero hay temas muchísimos más graves. Es que no salen documentales de cómo funciona la caca. Perdón, sí, la caca, la mierda. Es básico. Hoy en día, una boñiga de vaca en la dehesa extremeña no se deshace. Está años en estado fósil. Porque no hay insectos, porque no hay escarabajos peloteros. Se mueren todos al tocar esa, esa caca por los mmm, desparasitadores, por los herbicidas. Estamos hablando del ciclo del suelo, estamos hablando de nuestra comida, ¿de acuerdo? Y estos temas no se tocan porque no es bonito, evidentemente no son grandes bichos, no son peluches, eh, pero quiero llamar la atención sobre esa biodiversidad en la, que, en la que también estamos todos, todas estas fundaciones también intentando trabajar a través de las grandes redes de agricultores, cada vez nos apoyan más. Quiero llamar la atención de cómo están funcionando la, la sociedad civil también en Alemania donde se han conseguido ganar varios referéndums en algunos estados para prohibir ya una buena parte de los plaguicidas. Y ya quiero llamar la atención de nuestros políticos, porque España necesita un gran plan estratégico para cambiar radicalmente nuestra agricultura. La biodiversidad en España no es algo que nos haya caído como castigo, es una gran oportunidad también para España. Y si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Y eso es lo que intentamos transmitir también a las redes de agricultores. Y a todas las empresas con las que estamos trabajando para intentar cambiar las cosas. Como decía Ángeles, el consumo es la herramienta para poder cambiar y sobre todo para proteger la biodiversidad. Así que muchas gracias de nuevo. Y, y bueno, pues un abrazo muy fuerte, Ángel, por tenerte aquí con nosotros. Gracias. Llevamos todo el día. Con, encontrando amigos y gente de hace tiempo. En, hemos encontrado amigos nuevos, hemos conocido gente nueva y no sabemos muy bien cómo saludarnos. No sabemos si darnos el codo, si hacer un saludo japonés, cuando lo que nos apetece es abrazarnos, besarnos y sonreírles. ¿no? Somos gente social y nos hace falta. Para nosotros hoy el, el premio este es un reconocimiento a nuestro trabajo. Estamos muy agradecidos por ello. Y desde tanto Eduardo, yo, como, como los compañeros de la Fundación Global Nature, que no ha podido estar aquí, evidentemente, queremos daros las gracias y deciros que esto es una, como si os quitaseis la mascarilla, nos dieseis la mejor de vuestras sonrisas, el más eh, energético de vuestros abrazos y nos dais fuerza suficiente para seguir otros por lo menos 26 años más. Muchas gracias. Nos agradecemos vuestra labor, Eduardo, Sonia. Es cosa de todas, salvo el mon, y ya es hora de respetarlo como toca. Y de esta manera, arribemos al último premio de la gala. Fue una mica de pena, acaban. Hoy. Ha sido muy emocionante estar hoy aquí, pero seguro que también hay ganas de cenar, ¿no? Obviamente. Así que seguimos con la última entrega, un año más, Sirusa entrega un premio a un municipio del CAM de Tarragona en función de sus niveles de recogida selectiva. En esta edición es para el municipio de Vila Seca. El model de servei de recollida de residus de Vilaseca permet assolir una de les ràtios d'eficàcia més altes de Catalunya en matèria de recollida selectiva, tot i l'estacionalitat turística. Els elements bàsics d'aquest model són el sistema EASY de recollida selectiva, l'adaptabilitat a les necessitats dinàmiques i, per últim, però no menys important, una forta conscienciació de la ciutadania. Suben para entregar el premio el alcalde de Tarragona, el Sr Pau Ricoma, i el señor Oulieré, Klein, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cambrils. Representando todo el municipio, también nos acompaña el alcalde de Vilaseca, el señor Pera Satruc. fa molta il·lusió, sobretot no, no pel fet de, de recollir-lo eh, jo mateix com a alcalde, sinó pel fet de reconèixer, visibilitzar la tasca que fan ingent moltes persones, eh, tècnics municipals, eh, eh, polítics, regidors, sobre una conscienciació que, és, que moltes vegades passa desapercebuda, que és de la gestió de residus. No? És una feina que porta molts anys l'Ajuntament de Vilaseca fent, però dins d'un marc molt més ampli, que és un marc basat en el respecte al medi ambientat, en la conscienciació del medi ambient. De fet, recentment també estem molt contents perquè el síndic ens ha otorgat dintre, dels, dintre de les 120 ciutats només una d'elles, de les sis que ho han aconseguit a Catalunya, el fet de respectar i aconseguir l'agenda 2021. I, I forma part d'una manera d'entendre el territori i avui jo rebo un premi, però un premi que és sobretot per tota aquesta tasca que s'han fet tots aquests anys. Moltes gràcies a tots i a totes. Alcalde de Tarragona, benvolgut alcalde de Tarragona. Uh, li preguem que es quedi a l'escenari per fer el seu discurs i cloure així la gala i demanem que pugi de nou el senyor Ángel Juárez per acompanyar-lo. Molt bé, molt bona nit. Com deia abans la presentadora, és el moment ara una mica trist que s'acaba la gala, i, evidentment, tots, ganes, tots teniu ganes de sopar, per tant, intentaré ser concís. Primer que res, felicitar a la Fundació Maraterra, al president, a tota la gent que hi ha treballat, els presentadors, els col·laboradors, eh, felicitar de manera molt especial els premiats i agrair-los als que han vingut d'altres poblacions a poder acompanyar-nos i poder rebre de la mà el premi. Ha sigut un premi, ha sigut una nit emocionant. Ho és, de fet, que a vegada que fem un acte, i veiem doncs, que esteu els espectadors, o estem els espectadors amb les mascaretes, amb aquestes mesures diguem de distància social, d'higiene, però tal vegada volem estar als llocs, amb aquesta perseverança, amb aquestes ganes de continuar fent les coses. He sigut, doncs, deia, emocionant. A mi, a mi hi ha hagut històries que m'han emocionat moltíssim, una ha sigut la de la Nàdia, i l'altra també, evidentment, el, molt la de la Neu Roig és que m'ha semblat, és, bueno, m'ha semblat, conec la història fa temps, evidentment, i amb el possible intentem acompanyar-la, però és que és increïble, és increïble. Jo, no sé, jo he sigut pare, eh, ara sóc avi, eh, imagino que és per una mare que li robin el nen. Eh, és una cosa que em sembla brutal, però és que el pitjor no és només això, el pitjor és que aquesta xarxa de silenci, de poder, eh, a l'entorn d'aquest tema, que és un tema absolutament hermètic, amb el qual no es pot entrar senzillament, em sembla que, que és un tema duríssim que afecta les dones d'una manera brutal especial i, a més, és un tema de classe. Els que roben els nens són determinades persones. Qui, qui fa aquestes xarxes hermètiques són determinades persones no? i sempre en perjudici de les persones que, evidentment, no són de la classe del poder. Jo he vingut aquí avui sense, sense cap, cap guió per una cosa, perquè pensava que del que escolti avui doncs segur que aprenc i segur que, que podré dir alguna cosa. El eh, primer que res, assenyalar, i com sabeu, que avui és un acte que s'emmarca en 26 anys de trajectòria dels premis, per tant, que continuïtat, i com altres vegades crec que hi ha temes centrals, uns que són el medi ambient, eh, l'altre els drets humans i la cultura. Amb el medi ambient, avui ens han dit diferents intervencions i una de, de representants de la ciutat de Santander que ens han parlat de l'anillo verde. Aquí a Tarragona també tenim una anella verda amb la qual estem lluitant perquè vagi creixent i perquè vagi tenint seguretat. I amb això també he pensat, no només per aquest cas, sinó per altres, què motiva a qui dóna els premis. Qui no? el rep ja ho sabem, reconeixement, el reconeixement per una feina històrica, ben feta, fa molt de temps, però per la societat, pels que estem aquí, per Tarragona, quan donem un premi, jo entenc que és un compromís. Donar un premi vol dir, m'estic creient allò que estic fent. Estic premiant allò que jo voldria fer. Per tant, si nosaltres com a ciutat pensem que hem de crear el medi ambient, que hem de preservar la meia verda, el que no té sentit és fer una ciutat amb la qual tenem, per exemple, 50 hectàrees de bosc que volem arrebassar per, eh, per poder fer edificis. No, vull dir, se protegeix el medi ambient salvant els espais, els boscos, i construint en aquells llocs on la construcció genera valor, no on destrueixes valor. Per tant, això és una cosa que és una lliçó que hem de tenir en compte i ser conseqüents amb perquè estem aquí. El Segons dels drets humans, els drets humans avui no s'han parlat tant, però hi ha hagut una mirada molt posada sempre en Sud-amèrica, perquè ja tradicionalment l'Àngel Juárez té una tendència de cap a d'Amèrica, que de fet, jo no sé de quan li ve, però jo crec que la generació de gent que tenim aquesta edat, que al final del franquisme nodríem no de llegir llibres, com ho he dit, de Benedetti, però també de Vallejo, també de, també de Neruda, també d'Astúries i d'altres autors, tenim sempre pues, un carinyo molt especial a Sud-amèrica. I vam viure un temps en què a Sud-amèrica va ser duríssima la repressió política a base de cops d'estat. Pidela, eh, Somoza, eh, podem seguir no? la llista, Pinochet, és llarguíssima. No? Eh, ara no es fan així ja, els cops d'estat. Els cops d'estat són judicials. A Brasil, a Bolívia, a Argentina, el poder es basa en la justícia per poder canviar el que no vol, poder canviar el que no vol. I quan pensem en Sud-amèrica, també pensem en altres, en nos Aquí, aquí, hi ha persones que porten tres anys a la presó per poder portar a terme un projecte polític. Que jo no dic que sigui el millor, és discutible, com tota la vida. Cada cosa tindrà el seu. Però el que es pot fer de cap manera és dirimir les discussions polítiques posant l'oponent a la presó. La tercera és la cultura. La cultura està present aquí, avui en molts casos, en el cas del Ciscus, en el cas del de, de senyor Tieles, gent amb una gran territori cultural. I allà també recordem que tots els actes culturals que es feien a, a tot l'estat, eh, els escenaris apareixien de color vermell amb senyal de protesta per la falta de suport a la cultura. Aquest Ajuntament ha ajudat a la cultura. Aquest Ajuntament s'ha posat a la cultura entenent que és un sector, no només que ens dona benestar emocional, i que a més és crític i que ens ajuda a avançar i a ser millors persones, sinó que la cultura és un sector econòmic. A la cultura ell mateix ja vas tenir la sort i les ganes d'estar-hi en un concert de, de, de poveda, i clar, i són els músics, són la gent que trasteja els, els materials, són els que munten l'escenari, són els tècnics de llum, són els tècnics de so, són els taquillers, són els acomodadors, són els de seguretat... Hi ha tot un munt de gent que viu la cultura. I quan la cultura, en aquests moments de confinament, que eren terribles, que no sortíem de casa, tantes empreses culturals i tants autors ens feien feliços a través de les seves obres que es posaven gratuïtament a disposició a través de les xarxes, que doncs recordem, eh, tenien programació amplíssima de museus, d'autors, i recordem escenes de gent sortint al balcó a casa seva per cantar una àrea. Això va passar i la cultura ens va ajudar molt ara el que crec que hem de fer és ajudar nosaltres a la cultura. Això és importantíssim. I només deixeu-me acabar amb una petita reflexió. Abans, quan ha començat la, la gala, el presentador ens ha comentat, ha eh, dit això, el tema de l'aplaudiment, i aquest tema de l'aplaudiment que ens aproximava a aquella hora de sempre, a les 8 de la tarda, quan en diversos mesos sortíem a aplaudir, els sanitaris, però també als, als proteccions civils, a les policies, als transportistes, a la gent que treballa a l'alimentació, amb moltíssima gent. Bé, eh, ara estem en un, tema, un moment diferent. Estem en un moment que hem de recuperar, o estem recuperant l'activitat cultural, econòmica, de tot tipus. Eh, I crec que tot, tot, tot ho podem fer si ho fem ben fet, amb les mesures de seguretat, de distància i d'higiene. I pensem sobretot una cosa, si això no ho fem bé, aquesta gent que va patir tant, molts amics nostres o familiars, sanitaris, per exemple, poden tornar a patir el mateix estrès. Pensant en ells, sobretot, recuperem l'activitat, recuperem la vida, però fem les coses ben fetes perquè aquesta gent, aquests sectors, aquestes persones ja han patit prou. Dit això només, aquí a Tarragona, com estem en el dia 18 d'ara mateix, de, de setembre, a les portes ja de Santa Tecla, doncs desitjar-vos a tots una bona festa major. Visca Santa Tecla! Y ahora vamos a rogar a todos los premiados y a todas las premiadas que nos acompañen en el escenario para realizar la tradicional foto de familia que sirva de recuerdo de esta jornada tan especial, de esta vigésima sexta edición de los premios ONAS. Así que vamos eh, todos rápidamente al escenario. Vamos a pedirles también a todas aquellas personas que nos han acompañado autoridades para entregar los premios que suban también al escenario, que se sumen a, a los premiados y a las premiadas si es posible. Un aplauso para todos ellos. Y de esta forma, de esta forma terminamos esta edición de los Premisonas Mediterránea 2020. Ha sido todo un placer estar hoy aquí junto a todos ustedes y con mi querida compañera Yolanda. Nos despedimos emocionados y también saludamos a todos los espectadores que nos han seguido desde sus casas. Por supuesto, un gran agradecimiento A tot l’equip humà del canal TaDcha que, aunque us no les vean, estan, estan con nosotros. També ha estat un honor per mi. Esperem que hagueu viscut una nit emocionant. Us demanem, sobretot, que no us mogueu dels vostres seients fins que els acomodadors us donin les indicacions per a la sortida. Moltíssimes gràcies i llarga vida als premis zones. Buenas, Buenas noches y hasta el próximo año. La 26a edició dels Premis ONES Mediterrània ha arribat a la seva fi. Els agraïm per darrera vegada la seva assistència i els demanem una última col·laboració. Romanguin asseguts fins que el personal de sala els doni les indicacions per a sortir.